Bienvenidos chicos, bienvenidos a GTA San Andreas aquí en mi canal. Y bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio número 6. Vamos a disfrutar de esta grandísima serie. Y nada chicos, después de daros la bienvenida, deciros que a ver si en este capítulo reventamos el botón de like y podemos seguir jugando a este grandísimo juego. Misión número no sé cuál, pero es bonito esto, ¿eh? Misión número no sé cuál. Pero vamos a jugar, chicos, con Ryder, ¿vale? Vamos a ir con Ryder un poquito, a ver qué es lo que pasa. Catalyst, vamos a ver de qué trata esta misión y a jugar y a disfrutar de este magnífico gameplay, de esta edición remasterizada de GTA San Andreas para PlayStation 3. Os dejo con el vídeo. Oh man, oh man, the policeman, Nick, the policeman, all the policeman, Nick, shit, huh? Smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something-something on board for you, boy. Square business, man. What up, nigga? Catch you later, homeboys. Come on, boys. Shovel shit crap, man! You're fucking kidding me, man! I will fuck you, man! Fuck you us, man! Oh, man, hago así con las manos, man! Ven aquí, man! Cómeme la verga, man, cabrón! ¡Cabrón! Vale, chicos, no tenéis que insultar, ¿vale? Insultar está feo, no se hace. No, pam pam, al culo, ¿vale? Venga, chicos, vamos allá. A ver, radio off. Vámonos a ir al tren, dicen que el tren va a pasar y hay una mercancía que nos van a dar que es bastante buena, ¿vale? Un poquito de farlopa, ¿vale, chicos? Para los que no sepáis lo que es farlopa, es sal, sal. Lo dejamos en sal, ¿vale? Lo dejamos en sal. No vaya a ser que os corrompa y eso no me gusta, eso malo, caca, no. Vale, ahí está el tren. Atención, chicos, vamos a subir un poquito esto. Vale, perfecto. Uy, 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 uy. Pues vamos a tener que asesinar a un vago. Venga, perfecto. Vale, vamos a bajar por ahí. El arma, el arma. Ponte el arma. Perfecto, nos vamos moviendo. Nos vamos moviendo, ya está. Creo que ya está, Protege el tren de los vallas. Ok, ok. Protegemos el tren de los vallas. No problema, mamen. No problema, mamen. Vale, la cosa es ir corriendo. Vale, lo tenemos todo, chicos, lo tenemos todo. Cogemos el arma, cogemos todo lo que podamos. Súbete a la parte de atrás del tren. Vamos a ir a la parte de atrás. Pues nos ha salido y la cosa es que tenemos muy poca vida. Me habéis dicho en los comentarios, ahora no recuerdo quién, pero aparte de que ahora iniciaré y haré un par de saluditos, me habéis dicho en los comentarios, cuando acabe la misión os lo digo, que haga las misiones secundarias. Vale. Pero si te la he dado. Vale. Que hagáis las misiones, que haga las misiones secundarias, porque me subirán, me darán vida, me darán más vida, un 150% más de vida. Con lo cual, vamos a intentar hacer las misiones secundarias en algún vídeo especial o directo. Las voy a reservar para los directos, ¿vale? ¿Qué os parece si reservamos las misiones especiales para los directos? Hacemos un directo, por ejemplo, hoy estamos a martes. Pues el miércoles podríamos hacer un directo, ¿no? ¿Pero la coges o qué? ¡Pero cógela, amigo! Madre mía, no la coge. Vamos a ver. ¡Ahora! ¡Ahora sí! Vale, CJ, no puedo llevar más. ¡Let's go, man! Pues eso, chicos, me habéis dicho en los comentarios. Ahora saludaré porque me habéis pedido saludos.
Con lo cual, saludaré. Vamos a ir con los saludos. Antes de nada, vamos a pulsar Start para que no se me olvide. Voy a empezar a saludar a la gente, ¿vale? Un saludo para José Anthony. Un saludo para Luisa. Para ZPR, que dice, buen vídeo y nuevo sub. Bienvenido, chico. Y para CZardroid97, que nos dice, segundo comentario, Papu, una sugerencia. Haz las misiones de ambulancia y las de ladrón. De esas casas... de ladrón de casas, perdonad. Esas misiones, si te las pasas, te darán salud al 150%. Y CJ nunca se cansará de correr. Las misiones con ambulancia son 12 niveles y las de ladrón robar 30 objetos. O sea, más de 30 objetos. Vamos a intentar hacerlas en eventos en directo, ¿vale, chicos? ¿Qué os parece si las intentamos hacer en eventos en directo? Con lo cual, así, pues os traigo un evento en directo. Es un poco más, todo más, pues no sé. No deja, pues no se convierte en monótono. Y bueno, y hacemos algún eventito más. ¿Qué es esto? Pues el evento en directo de las misiones secundarias en ambulancia o robar. Y poquito a poco vamos aumentando la vida de Carl Johnson de CJ. Muchísimas gracias por los comentarios y los aportes que me hacéis siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Sois los mejores. Mira, me han dado un trofeo, Pine and Spray. Vale, sois los mejores, chicos. De verdad, no sé qué haría sin vosotros. Me lo paso muy bien leyendo los comentarios, con la interactuación que tenéis. Interactuáis muy bien. Hacéis que me divierta. Esto para mí es como una tarde con los colegas jugando. Sois como mis amigos. Y con lo cual, pues me gusta mucho traeros juegos. Y bueno, grabaros en este caso la serie de GTA San Andreas. Deciros también que no me he olvidado de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que enseguida tendréis un capítulo. Pero me está apeteciendo últimamente subir vídeos sin facecam. O sea, gameplay y ya está. Excepto San Andreas. Y también deciros, chicos, que después del San Andreas, seguro que en mi canal va a estar el Let's Play de GTA 4, a la vez que voy a subir también el de GTA 5. Y ya me pensaré si traigo el de GTA 3 y el de GTA Vice City. Depende de los comentarios y de lo que queráis, ¿vale, chicos? Misión superada. Respeto más. Vamos a hacer otra misión. ¿Qué os parece, chicos, si hacemos otra misión? Vamos a ver cómo tenemos las estadísticas. Está subiendo el respeto, pero aún nos queda muchísimo respeto por subir. Con lo cual, vamos a hacer la misión de Ryder otra vez. Y nada, chicos, vamos a ver el Robin Uncle Sam. Vamos a ver qué es lo que nos depara esto ahora. Está fumando. Este tío siempre está fumando, no lo entiendo. Siempre está fumando petas, no... No, es que no... No sé. Rar, neg. ¿Por qué eres gilipollas? No. That ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? No, that ain't it either. It's 'cause I'm too intelligent for this shit, man. ¿Qué cojones estás diciendo, Ryder? I'm a real deal, fool. Oh, shit. A genius. Oh, yeah. Oh, yeah. A genius, man. Who has all the straps? No. Esta misión no, por favor. Esta misión da sida. Ya sé, mira, el Let's Play. O sea, el Let's Play se va a quedar aquí. Es que lo sé que se va a quedar aquí. Es que, ya veréis. Esta misión es puto sida. Es puto sida de abuelo. Me acuerdo que la jugaba y madre mía, no me la pasaba ni de coña. No, tío, me cago en las setas, joder. Me cago en las setas. No puede ser esto. Madre mía, ya veréis que es que no me la voy a pasar ni de coña. Pero bueno, vosotros a lo vuestro. A ver, vamos por aquí. Oh yeah, oh yeah, por aquí, vale. Tenemos que ir, chicos, a la base del ejército. Nada más y nada menos que a la base del ejército. Esto va a ser flipante porque, sinceramente, es muy difícil. Te vienen gente del ejército. Vamos a tener que coger unas cajas, colocarlas aquí en el camión. Ya lo vais a ver ahora mismo. Esto lo sé, obviamente, porque el juego es muy viejo y porque no me he pasado el juego. Me reitero, o sea, digo lo que decía antes. No me he pasado el juego, pero sí que esta misión la he hecho. Hasta aquí he llegado. Entonces, lo jodido es esto que viene ahora, ¿no? Que vamos a tener que enfrentarnos al ejército de los Estados Unidos, chicos. Y no se me da muy bien meterme con el ejército porque nos superan en número, en armas, en arsenal, en todo eso. Y va a ser un poco complicado. Para empezar, ya me he liado con el sitio. Vale, por aquí. Ya me he liado con el sitio, eso para empezar.
Vale, es por aquí. Chicos, ha llegado la hora de mi muerte. Ha llegado la hora de que Mark fracase misiones. Y esta es una de ellas, la del ejército. Vamos a estar aquí, mira, tenemos 10 minutos. ¿Qué os jugáis a que los próximos 10 minutos de Let's Play va a ser aquí, en esta base? Ya lo sé, es una puta mierda, pero es lo que toca y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y no voy a usar trucos. No pienso usar trucos, me niego a usar trucos. Vale, aquí es el depósito de la Guardia Nacional. Madre mía. Vale, es que es muy serio. Vale. Madre mía, tenemos que coger ese aparatito. Con ese aparatito tenemos que coger cajas y meterlas en nuestra furgoneta. Abre la puerta. Uf. Vale, ya está, puerta abierta. Venga, entra. ¡Entra, coño! Deja de quejarte y entra, joder. What up, nigga? What up, nigga? What up, nigga, motherfucker? Vale, perfecto, 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 perfecto. Cogemos las armas. Bueno, no sé por qué coño cojo las armas. Me queda poca vida. ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, vale, vale. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Vale, vamos a coger las cajas. Vale. La voy a palmar, sinceramente. A ver. Vale, vamos a ver. Vale, muy bien. Lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es un poco jodido, ¿vale, chicos? Un poco jodidito. Pero vamos a ello, vamos a ello. ¡Una caja! Vale. Bajamos. Bajamos a la vez que vamos a por otra caja. Cajas 5. Es que hay que cogerla encima. Es que encima hay que cogerla bien, porque si no la coges bien. Vale, perfecto. Perfecto, siguiente caja. Madre mía, cómo me salga la primera. Me queda poca vida, me queda poca vida. Me queda poca vida. Atención, segunda caja. Segunda caja. Uff. Vale, a Ryder le están disparando. Le están empezando a disparar a Ryder. Le están empezando a disparar. Voy a tener que salir a defenderle. Pero bueno, vamos a coger la siguiente caja. Perfecto, perfecto, perfecto. Me está saliendo, madre mía, me está saliendo, pero a la primera. Esto es increíble, es increíble. Es increíble. Vale, venga. Siguiente caja. Que ya va, que ya va, que ya va. Solo me quedan dos, solo me quedan dos, solo me quedan dos. Aguanta, Ryder, aguanta. Aguanta, Ryder, aguanta. Mierda, no le pegues golpes, no le pegues golpes al aparato. Vale. Ahora es cuando bajo. Vale, ahora es cuando bajo, me doy una vueltecita. Mira a ver dónde están las demás cajas. Vale, hay dos más. Perfecto. Ryder, aguanta. Aguanta, Ryder, por favor. Aguanta. A ver. Vale, vamos a por la siguiente caja. Vamos a colocarnos aquí. Perfecto, perfecto. La hemos cogido, chicos. La hemos cogido. La hemos cogido. Queda una caja más. O sea, después de esto, una caja más y ya está. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vale, muy bien. Esta misión me costaba muchísimo. Y ahora la estoy haciendo la primera, ¿eh? Vale. Muy bien. A ver, ¿qué coño quieres tú? Está tocando los huevos. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, nadie más. Vamos a coger la última caja, chicos. ¡Vamos! Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Vamos, chicos, vamos que lo tenemos, vamos que lo tenemos. Aguanta, Ryder. Aguanta, Ryder. Aguanta, Ryder. Aguanta, Ryder. No me jodas, aguanta. Vamos, 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 vamos. ¡Y la quinta caja! ¡La quinta caja, chicos! ¡La quinta caja! ¡Mierda! Vale, sube, 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 sube. Y ahora sí que sí, chicos. Madre mía, lo consigo a la primera, lo consigo a la primera, lo consigo a la primera. Atención, atención, porque esto sería, vamos, en mi canal, vaya, sería algo único, inolvidable. Por primera vez, la misión que me ha costado tanto de pequeño pasarme, la de las cajas del ejército de los Santos, me la voy a pasar en el San Andreas a la primera. Esto es flipante, chicos, es flipante. Yo no voy a tirar ninguna puta caja, me las voy a quedar todas. Eso que lo sepáis. Vale, ¿dónde coño está? ¿Dónde tengo que guardar esto? ¿Dónde tengo que guardar esto? Vamos a ver. ¿Nos sigue alguien?
Vale, nos sigue alguien, creo. Toma por culo. Venga, fuera. Ahí está, lo tenemos. ¡Madre mía! Eso pasa por conducir rápido. Quita, coño. ¡Quita! ¡Quita! Me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo nervioso. Vale, me han petado la rueda, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vale, ellos han volcado, ellos han volcado. Atención, chicos, atención, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Fuera. Lo que no sé dónde es. Aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Y conseguido, chicos, misión conseguida. Misión conseguida, menos mal. Me daba algo, me daba un infarto o algo. Uf. Vale, vale, Mark. Lo tienes, Mark, lo tienes. Lo tienes, misión completada. Una más a la conexión. Respeto superado, chicos. Vale, pues vamos a usar el camioncito para irnos. Mira, ahí podemos comprar una casa, pero con el dinero tan pobre que tenemos, no creo que vayamos a comprar, a gastar ninguna, a comprar ninguna casa. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Pues si mal no recuerdo, a ver, no. El mapa quiero, vale. Pues, a ver, la casa de CJ no es esta. ¿Ustedes saben cuál es mi casa? ¿Dónde está? ¡Estaba por aquí, mi casa! Aquí, 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 aquí. Que la perdía. Vale, pues vamos a ir a mi casa. Antes de... Bueno, no, ¿por qué no vamos a Big Smoke de golpe? 15, 16 minutos de gameplay, vamos a Big Smoke. Vamos a Big Smoke a ver qué nos cuenta. A ver cuál es la misión que tenemos que hacer ahora. Y a ver si la conseguimos. Si está aquí al lado, está aquí al lado, está aquí al lado. Vamos a hacer la misión de Big Smoke. A ver qué nos cuenta nuestro querido amigo Bike Smoke. Madre mía, chicos, misión bastante difícil, pero me la he podido pasar. Es que los guardias esos se cargaban, sinceramente, o mataban a Ryder o me mataban a mí. Vale, vamos a ver. Me queda poca vida. Og Lock. ¿Esto qué es? What up, nigga? Abre la puerta, nigga. Open the door, nigga. Jeffrey, ha sido... Vale. Las tres últimas semanas, lo sé, bastante bien. Vamos a ver ahora qué es lo que nos toca. Hey, hey, hey. What's up, CJ? What's up, man? What? Pick up Jeffrey. He's touching down today. Doing wrong? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Bien, vamos a coger a Jeffrey, ¿vale? Que sale hoy de la cárcel. Joder, ¿por qué tengo que ir con el coche este tan feo de Big Smoke? Joder, si es feísimo. No, no, yo no quiero ir con este coche. Oiga. Oiga, por favor. Este coche no, de ver... no, de verdad, por favor. Otro coche, este no, este no, este no. Este no. Vale, chicos. Pues nada, vamos a tener que ir con este coche. Vamos a ir a la prisión, vamos a ir que a ver a Jeffrey. Que lo sueltan hoy. Y vamos a hacer un jet low, jet low. ¡Llevo window! ¡Llevo wow! ¡Llevo wow! Vale, pasa la policía, pasamos nosotros. Vale, aquí está Jeffrey. ¡Jeffrey! ¡Jeffrey! Vale, a ver cómo sale Jeffrey. A ver cómo sale Jeffrey, chicos. Sale reformado, espero, ¿no, Jeffrey? ¿Qué coño estoy haciendo? ¡Hostia! What up, man? What up, man? Ahí estoy yo. Ese idiota no puede ir en serio. Yeah, man. What's up, man? What's up, man? I'm CJ. You remember me, man? You remember me, man? Me encanta, me encanta, me encanta esto, chicos. Un poco de pelea, ¿eh? Yo creía que iba a ser a la universidad. Fuck you, man. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stones out with that shit to get in the car? Get the car, man. Get the car, man. Conduce hasta casa de Jeffrey. Vale, pues vamos a dejar a Jeffrey en su casa. Madre mía, chicos. Sin palabras, sin palabras. Lo que estoy aprendiendo con vosotros, sin palabras. Lo que estoy disfrutando, lo que me estáis ayudando. Y la de, no sé, las emociones que tengo a la hora de jugar y pensar que estoy jugando para enseñároslos a vosotros. Que hay gente en el mundo que se interesa
por saber cómo juego, por mi manera de jugar. Muchísimas gracias a todos, chicos, de verdad, os tenía que dar este mensaje de apoyo porque me siento muy, muy apoyado por vosotros y me siento muy bien con vosotros. Hace poco me decían que por qué tenía 3.000 suscriptores y tenía 100 reproducciones, o por qué tenía 4.000 y tenía 100 reproducciones, y ahora me doy cuenta que con el tiempo, poco a poco, vamos subiendo. Mirad las reproducciones del canal, poco a poco están subiendo. Ya hay vídeos que tienen 200 reproducciones, 300, 400, 700, que son bien recibidos. Y eso es, chicos, gracias a vosotros, a los primeros, a los que estáis ahí dando like. Así que, chicos, a ver si en este Let's Play podemos reventar el botón de like y podemos petar el vídeo a like, chicos. Por cada 50 likes en vídeo de San Andreas, voy a hacer el fin de semana un directo. Y así os lo voy a recompensar. Cada 50 likes a la semana, o sea, si tenemos un vídeo de San Andreas y conseguimos llegar a los 50 likes, ese fin de semana habrá directo, ¿vale, chicos? Espero que de esta manera sea una buena recompensa y os lo paséis bien conmigo. Bien, Freddy. Ok, motherfucker. ¿Ahora qué? Muchachas of the outside. Me gusta ese acento. Come on, nigga. Bien, vamos a proteger la reputación. Vamos a matar a Alfredi. Check me, check me. Mierda. Conducir aquí es bastante complicado, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, Jeffrey. ¡Dios mío, Dios mío! Perfecto, perfecto. Ese dribbling, ese giro tan bueno que acabamos de hacer, chicos. A ver, Jeffrey, no me toques los cojones, ¿vale? Que te quemo la moto. Te quemo la vida. Epa, 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 epa. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a por Jeffrey. Vamos a por Jeffrey con la motito. Es la primera vez, creo, que nos subimos a una moto así en el San Andreas, ¿eh? O sea, en este Let's Play. Es la primera vez que nos subimos a una motito. Y la verdad es que no se nos está dando nada mal. Bueno, como me meta una hostia, la palmo. ¡Madre mía! Eso ha sido muy, en plan, precaución a tope, ¿eh? ¿Qué pasa, Jeffrey? ¿Qué pasa, Jeffrey? ¿Qué quieres, Jeffrey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vale, vamos, vamos. Mierda, quiero estornudar, me pica la nariz. Oh, yeah. Vale, no nos hemos chocado, que es lo importante. Vamos, Jeffrey. Sí que puedo seguirte. Vale, hemos rascado toda la moto. Es que vamos en contradirección, creo, ¿eh? Madre mía, casi me choco. Madre mía, madre mía, madre mía la que se está liando, chicos. La que se está liando aquí en Grand Theft Auto San Andreas. Mierdas. ¡Hala! Madre mía, ¿qué cojones he hecho ahí? Vale, no pasa nada, Jeffrey. Jeffrey, te voy a pillar, ¿eh? Que lo sepas. Perfecto. Vamos, Jeffrey. Eres mío, Jeffrey. Menuda persecución más grande con el puto Jeffrey. Pero cárgate al Jeffrey, coño. Me la juego, chicos, me la juego. Subo aquí todo. Dios mío. Oh my god. Oh my god. Vale, no nos hemos caído ni nada. Eso para mí es un logro, ¿eh? Atención, porque Jeffrey se está poniendo tonto. Jeffrey se está poniendo tonto. ¿Qué opináis, chicos, de que suba Let's Plays de más de 20 minutos? ¿Os parece? Ya sabéis que a mí no me gusta mucho últimamente subir Let's Plays de 2 minutos o más. Hay de 20 minutos o más. Pero bueno, ahora la situación lo requiere. Estamos en medio de una misión y no puedo cortar el Let's Play. Por favor, mata ya al Jeffrey. Me pica hasta la boca y todo. Vale. ¡Epa, epa, 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 epa! Vale, me está costando bastante matar a Jeffrey. Jeffrey se está volviendo un poco tontito, ¿vale? Jeffrey se está poniendo tonto. Vamos. ¡Madre mía, qué salto más bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el Jeffrey este va a recibir! ¡Uf! ¡Casi me como un coche! ¡Casi nos comemos un coche, chicos! ¡Jeffrey de los cojones! ¿Puedes parar ya? ¡He's broken my heart!
Mierda, me van a coser a tiros. Quita, coño. A ver, ¿dónde están? Vale, menos mal porque me quedaba poquísima vida, chicos. Me quedaba muy poca vida, menos mal que lo hemos conseguido. Me quedaba nada de vida, o sea, nada. Pero chicos, lo hemos conseguido gracias a vosotros y al San Andreas. Y nada, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Vale, you wanna drive, man. Vale. ¿Dónde está la moto? Vale, al pizza no sé qué. Vale. Se nos ha ido de las manos hasta el display, chicos. Se nos ha ido de las manos por completo. 25 minutos 26. No os podréis quejar, Vale, si os gusta esta duración, me lo podéis decir en los comentarios, ¿vale, chicos? Y si no, pues también. Si me decís, Marco, oye, hazlos un poco más cortos, los haré un poco más cortos. Marco, oye, hazlos un poco más... largos, los haré un poco más largos. Ahora la misión lo requería, chicos. Y nada. Madre mía, menudo salto más épico. Vale, que te calles. A ver, ¿dónde te tengo que llevar? Tío? A tomar por culo, macho. Madre mía, mazo de lejos. Madre mía, la velocidad que estamos cogiendo es, vamos, de miedo. Perfecto, ese derrape. La la, cuidado por donde vas, amigo mío. En verdad soy yo que voy en contradirección, pero bueno. No, iba bien. No, iba mal. Vale, vamos por aquí. Tenemos poca vida, poca vida. Un golpe y morimos. Habilidad con motos, epa, habilidad con motos mejorada. Vale, un golpe y la palmamos, sinceramente. Pero ya tenemos esto aquí. Vale. Estamos en el Chicken Bell este. Y pasamos por aquí y aparcado. Chicos, hasta aquí el capítulo de hoy de GTA San Andreas. Estamos avanzando bastante y eso me gusta mucho y me congratula. Y muchísimas gracias por estar aquí a mi lado y compartir mis aventuras. Ya sabéis, chicos, reventad el botón de like y nosotros nos vemos en otro vídeo de GTA San Andreas. ¡Hasta la próxima!